encontramos en una gran inauguración, en un día clave. Estamos en una Semana Santa y, bueno, en esta fiesta que va a ser inolvidable, ya se abre por fin la discoteca Orbi. Es un proyecto que, bueno, se ha llevado mucho tiempo, pero mejor nos lo va a contar Matías, que todo el mundo lo conoce por su espacio televisivo, por su paso también Gran Hermano y muchas otras cosas que podríamos contar de Matías. Pero bueno, nos vamos a entrar a la discoteca. Buenas noches, Matías, ¿cómo estás? Pues la verdad que hoy fundido, porque ya te digo, como habríamos hoy, estoy de las 7:30 de la mañana corriendo por todo Marbella para terminar la discoteca. Bueno, la verdad es que ha sido un proyecto grande y que se ha llevado su tiempo, ¿no? Y como dice el refrán, ¿no?, las cosas de Palacio van despacio. Y esto es, vamos, ha sido y es, ¿no? Lo estamos viendo el resultado, ¿no? Una obra de arte. La verdad que sí, que lo que hicimos un poco fue hacer todas las piezas manual y reciclar muchas piezas de lo que era el antiguo Olvic, ¿no? Que queríamos mantener la esencia de Olvic, que fue algo para todos los marbellíes muy importante. Sobre todo para la gente que tiene de 40 para arriba, fue un lugar que los marcó en muchas cosas, desde sus primeros encuentros amorosos y todas esas cosas. Entonces, para cuando nació este proyecto de la mano de Antonio Jiménez, que él fue el DJ de aquí con 17 años, pues fue, me encantó, porque dije, mira, venir a Marbella, que me encanta, el centro de la mano de Antonio, pues, ¿qué más, no? El número uno. Fue también en sus tiempos una discoteca muy querida, ¿no? Cuando era la Kiss y, bueno, ha estado mucho tiempo cerrada, pero la gente la echaba de menos. Y hoy es como otra vez, ¿no?, tocar un poco el corazón de las personas que aquí también se los pasaron, que otros formaron pareja y que realmente esto para la gente va a ser un boom total, ¿no, Matías? Nosotros, no sé si un boom, ojalá que sea un boom, pero ya te digo, yo por ejemplo ando por Marbella y montón de gente. ¿Qué te dice la gente? De todo, de la discoteca, de tal, de que ya te digo, lo que pasaban aquí, las cosas. Mucha gente también me dice que el centro de Marbella necesitaba algún lugar así, porque es una sala de fiestas que puede hacer conciertos, monólogos, espectáculos, que eso es buenísimo, porque a ver si nos animamos y traemos monologuistas buenos y queremos acción y darle marcha y promocionar Marbella, claro. ¿Qué tipo de música es la que vais a tener? Por ejemplo, aquí estamos escuchando, va a ir variando según la hora, de qué horario estamos hablando y qué tipo de música es la que vamos a escuchar aquí. Nosotros somos como la sala y todo, cuando entras que pone bienvenido a los 70, somos retro style, o sea, somos retros, somos antiguos, pero modernos. Entonces, un poco la música, ya te digo que Antonio es un especialista, porque yo que de toda la vida, yo lo delego en él porque él es un profesional de la música. Y el rollo es un poco 70, 80, 90 en primera hora para gente de 30 para arriba y luego a partir de las 2, 3 de la mañana un poco de música comercial, rollo 40 principales y un DJ también. Claro, un DJ de un pub de aquí, del Rosé, que es un pub cerca, después va a estar aquí con nosotros y la verdad que el DJ también es muy, muy bueno. ¿Qué horario? ¿Va a estar abierto todos los días y con qué horario? La verdad que lo tenemos un poco, queremos ir poco a poco, ver la Semana Santa, analizarla tranquilos y ver el movimiento. En verano vamos a abrir todos los días, pero ahora estamos viendo si abrimos todos los días o no. Abrir todos los días es arriesgado, pero bueno, seremos poquitos. Bueno, el nombre de la discoteca, ¿cómo habíais pensado en mantener el nombre? ¿Había durante el proceso, habéis barajado otros nombres? La verdad que sí, que en un momento se planteó el nombre de Circus Marvel y de Circus, porque le queríamos dar temática de circo, pero bueno, luego en la práctica le pusimos Olvic. Esta es la discoteca llamada Olvic. En Londres hay un teatro muy famoso que es el Olvic Theatre, que es un teatro súper famoso. Que no me lo ha dicho mucha gente, pero es curioso porque el Olvic Theatre en Londres es súper conocido. Y entonces, yo creo que el nombre viene de, como es Old Vic, es del viejo Vicente, o Gaia. Ahí está el amigo Gaia, paparazzi de la zona. Y entonces para mí ese es como el viejo Vicente, es un juego de palabras que se hizo en su momento, ¿no? Pero quedó Olvic, ya te digo, porque como Antonio fue el DJ, que vuelvo a lo mismo, como fue el DJ y tal, un poco surgió de, digamos, vamos a mantener un nombre que es desde el año 70. Y como está tan de moda todo lo retro, dijimos, qué buen rollo, somos retro pero de verdad. Porque la bola que tenemos ahí de los 80 es la original del Olvic, tiene 40 años. Le sacamos el polvo, la lustramos, la lavamos y quedó de puta madre. Está brillando en la sala. ¿Te veremos ya siempre por aquí, Matías, o viajarás, te moverás, o vas a hacer un poco la imagen de estar aquí, que te veamos? Hombre, no, yo iba a estar aquí porque, ya te digo, igualmente nunca dejo mi Argentina, pues me gusta ir y volver. Y después, ya te digo, un año y medio de este proyecto, pues hoy estoy, es un día para mí que me lo trabajé tanto todo esto, porque me lo trabajé todo, conozco absolutamente todo, aprendí un montón de algo que nunca había hecho, como era armar un sitio tan grande, tan específico, con tantas normativas, porque al estar en el centro de la normativa, otra cosa muy importante, que el local está preparado para discapacitados
de una manera terrible. Tenemos una rampa a mando a distancia para que bajen ellos. Lo dejamos todo nivelado en local, así que yo invito a todos los discapacitados a que, de verdad, a que vengan aquí. Yo he colaborado con... ¿Estamos hablando de cuántos metros, Matías? Los locales que tenemos aquí son 500 metros cuadrados todo. Sí, es un mogollón. Pero bueno, tenemos otros locales más que de momento, ya te digo, con este ya hacerlo ya fue un parto. Así que vamos poco a poco. Muchas gracias por tu palabra, te deseamos todo lo mejor, Matías, para ti, para Antonio y todo el equipo, que van a ser todos profesionales del mundo de la hostelería, de la fiesta, de los eventos, así que de verdad te deseamos todo lo mejor. Gracias. Bueno, gracias Elena, gracias a ustedes y acá ya saben que son todos bienvenidos, dame dos veces. Y un saludo para todos los que los siguen a Elenita, que es una grande. ¿Eh?